Hola gente, bienvenidos a mi canal. Soy Okimur. Vamos a echar otro ratito al Myst, ¿vale? Me ha tardado en cargar un montón, por cierto, y encima se me ha quedado pillado las dos primeras veces, pantalla de Myst, sin moverse absolutamente nada. Y ahora por fin ha cargado. Yo dije, ¿a qué me ha jodido la partida? Estaba acojonado. A ver si me acuerdo, nos habíamos quedado en la Myst, no en la casa primera, sino en otra que era igual. Ahí pone que necesito agua, y esto entiendo que tengo sobrepeso. Bueno, a ver. Ya sabemos que uno siempre come un poco más cuando pasan cosas. Vamos. ¡Ay! ¿Qué nos lo he dicho? Si no estáis suscritos, os sale un aviso ahí abajo para que suscribáis. Ah, es que ya lo sabéis, ¿ves? ¡Pling, pling, cling, cong! A seguir. Tengo comida. ¿Sabéis que no me vengo de grabar otro y ahora tengo una liada de? Claro, cómo no voy a estar sobrecargado. Tiene una bajada ahora. A ver, carga. Acaba de cargar. Ha cargado muy raro, tío. Muy, pero que muy raro. ¿No hay un almacén aquí que pueda yo aprovechar? No. Mucho, tío. A ver. Nada, sí. Una venda que ya tengo. Que me quiero llevar la esta. De un solo tiro es. A ver. La voy a meter al 4. Y así dejamos un hueco. Ahora. Tengo mucho peso, tío. No puedo correr. No puedo dejar nada. Y no tengo ni una gota de líquido, tío. Pues eso es lo que quería buscar. De primeras, tengo cartuchos para esto. Sí. Bueno, uno. Que no está mal. Que acordarse de que aquí el hacha no mataba nada. No sé si lo habrán cambiado ahora con este parche. Pero bueno, eso estaba sin lotear. Con lo cual, con un poco de suerte, encontramos una latita. Una botella vacía. Interact. No está mal el sitio este, a ver. Si tuviera la opción de construir, a ver, estructure. No mal sitio. Ay, lo que me dijo de PCMR. Le das a la calle y ves un mapa. Amigo, ahora tenemos un mapa, tío. Ocurre en location. No tengo bolis. Lo que habéis dicho. Tienes que tener bolis aquí. Okay. No tengo bolis. La vieja mina. La vieja mina estaba aquí, tío. A ver si me sitúo. A ver. Sawmill. Sawmill. Always Town. Radio Station. Esto es todo el mapa, o sea, no hay mapa nuevo como tal. Esto sería lo nuevo. ¿Dónde estaré, tío? Ni idea. Whip area. Event location. Whip area. ¿Qué es eso, chaval? A ver si quedarme aquí no es mal sitio. Si tuviera. ¿Dónde guardar las cosas? Ahí hay otro hacha. Ahí arriba no se estaba mal. No sé si los zombies pueden subir. Mira, aquí también hay materiales. ¿Esto se puede cerrar? No. No puedo correr porque voy muy pesado. Tío. Pues no es mucho pedir. Una botella de agua, macho. Aquellos que decís que es un río o es una carretera. Eso es un río, ¿no? Se está moviendo. Es un río que viene de una montaña. Un río.
Pues, estoy por aquí. Aquí estoy aquí. Aquí estoy aquí, tío. Si estoy aquí y ahí está el río, si voy para allí, llegaría al pueblo. No. Mejor va a morirme ahora. Qué de materiales. Qué desperdicio. ¿Puedo saltar? Sí, ¿no? Al menos puedo saltar. Las caravanas siguen estando una pluma sin poder entrar, ¿no? Sí. Un coche, chaval. Me venía como Dios, un coche. Vale, yo creo que estoy. Mira, ahí hay un cartel. No se lee nada, tío. Ranger Station, Ranger Station, Ranger Station. No. Vale, estoy aquí. Estoy aquí. Más claro, agua. Con lo cual, si voy por aquí, llego al pueblo. Pues por ahí voy. Estaría guay tener un vehículo. Pero como no, no lo tengo. Así que voy a pasear para adelante. Ya sabes que si pasa algo, os lo pongo. Tengo calor, ¿no? Entiendo que ese símbolo yo creo que será de calor. Y lo otro que me pasa será del agua. A ver, estatus. No soy anormal. Modificar. Harvest. Ok. Existen. Pet. Creo que puedo tener un pet, chaval. ¿Qué existen? Jer. Mira, ahora llevo una máscara. No tengo. Mira, que es verdad. Va. Ya sé que dije que me iba a leer las notas de el parche, pero. Nos vemos ahora. Vale, mira, llegamos a un pueblo. No sé cuál sería, tío, porque si sería esto. Old West. Sí, es esta. Estoy aquí. Estoy aquí. Vale. Ciudad del Viejo Oeste. Es esta, fijo, tío. Casitas de madera. Sí. Es esta, vale. Nunca he estado, pero es que es esto. Hostia. Aquí, fíjate por dónde vas, que casi la lías. A ver, aquí lo primordial. ¿Es eso, tío? Hostia, este les puedo hacer un mata-mata por detrás. ¡No! ¡Fallé! Y no tengo para recargar, pues la tenemos claro, tío. Ya estoy muerto. Bueno, las vendas, pero no he perdido el arma. ¿Pero qué me sirve? Pues ahora la puedo correr. Pues para ahí que voy otra vez. Sigo deshidratado. Hostia, tío. El jabalí, qué susto me estaba dando. No ataca, ¿no? Si no me acerco a él. Que yo sepa. Se va. Quiero volver ahí. Estoy. Jodido de estamina. Estoy tocadísimo, tío.
El cuchillo ha perdido un poco de durabilidad. Hostia, tenía el bate, no me acordaba. Tampoco los hubiera matado, ¿eh? Lo mejor si no hubiera fallado el segundo tiro, pues podría haber hecho algo. Pero bueno. Lo ideal sería un coche. Que no me acordaba. Yo en la primera parte los podías. ¡Ay, mi hombro, gente! Tengo a tendinitis. Los podías matar así. Mi madre. Me río. Pero por dentro estoy llorando. Vuelvo al pueblo, ¿vale? Desearme suerte. Se está haciendo de noche. No me he dado cuenta cuando he salido. Se está haciendo de noche. Soy idiota. A ver, me interesa coger mis cosas, no lo sé, las vendas, lo único, pero arriesgarme a morir por unas vendas tampoco me apetece. Voy a intentar entrar en algún lado que no esté todo lleno de bichos. Perdón, si es posible. A ver si consigo agua, tío. Mira qué bien. Pues están todas cerradas, todas. Una cartuchito del revólver. No cuela, ¿no? Bueno, dame balas. Esa es de 9 milímetros. Si hubiera agua, me quedaba aquí a pasar la noche. Unos vaqueros, keto, que en la vida. Mira, ya tengo pantalones. ¿Os acordáis que en la anterior serie estuve en calzoncillos toda la serie? Ya tengo pantalones. ¿Eso qué es? Comida. Un cigarrillo no es comida. Y esto es una cadena. Le estoy dejando sin huecos. Me quedan dos huecos. No abuses y consigue. Vale, esto me daba algo de bebida. ¿Esto es nuevo? Vale, estatus. Heart, hunger, thirst. Vale. Aquí no podré dormir, ¿no? Bueno, pero yo creo que aquí me puedo encerrar. Estaría tranquilín. A ver, es que no me apetece coger papel. Por aquí. Pásala para acá. No. Pásala para acá. Ahí. Un aceite, cierra y descansa. No sé, 5 minutos. Hombre, yo quería descansar un par de años. Son las 7:20, tío. A ver, voy a buscar otra zona. Ahora a ver si no me pierdo y puedo volver aquí. Me molaba aquella casina que hay ahí arriba. Hostia, un coche de policía. ¿Esto funciona? No me, de noche no. De noche no me pongo a. Pero a ver, sí que se puede arreglar y funcionar. Tengo. No tenía gasolina. Es que yo juraría que antes de venir aquí había una casa. Un caso. Hostia. Eso pasaba antes. Hostia, pues batería está muerta. Y no se puede cambiar la batería. Porfi, porfi. Equipemen. Equipemen. Gears. Esto no pasaba antes. Vale, gente. Pues voy a pasar aquí la noche. Así de claro, te lo digo. Voy a intentar dormir. Hasta que salga de día, que eran las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, se va a despertar.
Bueno, ese ve algo más. Me voy a morir otra vez, ¿no? Porque, claro, lógicamente, la una. Dame 4 horas, venga. Las 5. Aún queda un poco. Me he puesto la máscara de esta, ¿no? Es que me he equivocado de tecla, por favor, ¿te la puedes quitar? Bueno, es de noche cerrada, tío. ¿Una horita más? Me parece a las 4. No, eso es en el 7 Days. Ahora. Vale, nos vamos a buscar agua. Otra vez, que ya veo borroso. Veo borroso, tío. Voy a intentar entrar por aquí. Tiene que haber algún sitio. Hay un bicho ahí. Para aquí. Mira, aquí, aquí. No. ¡Ah! ¿Y la iglesia esta? Se abrió. Ah, se abrió golpeándola. Mi madre, tío. No veo nada. No me quiero morir otra vez, es mejor. Quiero vivir. ¿Qué es esto? Foto. Ah, que ya tienes carátula, ¿eh? Toma tu sauce. Toma tu sauce. Comer. Geat. Mira, tío. Esto es que está. La verdad que lo están dejando el juego. Guapo, guapo, tío. Algo me ha quitado. Vale. ¿Qué es esto? 17, 19. Ahora apúntalo tú. Y acuérdate del otro juego que estoy jugando. Del Fobia. Espero que se esté gustando. Ahora ponte tú aquí a apuntar. Tengo que hacerme un bloc de notas. 10, ¿qué mora? 17 y 19. Vale, Mist. Ahí. Está, mi mujer no me ha ofrecido ni un triste papel. Mira, un lápiz que se mueve solo. ¡Ah! Está toda ambiciada, Alpha Luis. Que espero que también os haya gustado el vídeo. A ver si hacemos otro. No lo sé, porque cuando estoy grabando esto, no sé si os ha gustado o no. ¡Ey, un molotov! Se lo voy a meter por el culo a ese. Trae. Lo voy a meter aquí. Quiero otro molotov. Bueno, realmente querría comer un poco más. ¿Ves? Una flecha explosiva. A ver, mola. Pero no tengo para llevarme cosas. A ver, quiero meterte un molotov. F light. Vale. ¿Dónde está? F. ¿Y cómo se lanza, sí? Creo que no he hecho nada, tío. Ay. Cuando me morí, solté aquí cosas, ¿no? No me morí. Aquí. ¡Agua! Joder. Joder. Ya te he visto y te he oído. ¡Sube! Mira, ahí está, ahí están mis cosas. Esto es un bar. Si pudiera entrar al bar. ¿Qué es esto? Una caña de pescar. Joder, qué de cosas, tío. No tengo hueco. Joder, voy a matar, quita el pollo. Harvest. ¿Con qué? Pues harvest el pollo con un cuchillo. Y da igual, no tengo huecos. No lo harvestes. Tíralo. 9 milímetros, revólver, rifle de caza. O sea, tengo balas de lo que cosas que no tengo. ¿Esto qué es? Hostia. Buen arma. A ver, voy a intentar. ¿Me vio? Mira, si no hubiera gastado el cóctel Molotov, se lo podría haber echado ahora. ¡Oh, eres idiota! ¡No! Vale.
¡Calla! Los de cuidado esquivados. Vale. Ya me he perdido. Voy a intentar saltar de aquí a allí. No corro, tío. ¿Por qué no corro? Ahí. ¡Bonsai! Vale. Y ahora me voy por aquí. ¡Oh! Vale. Aquí hay agua. Detergente. Detergente. O sea, es un bar. ¿Vale? Es un bar. Líquido de frenos. Bueno, líquido encendedor. Sal, sal. ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Tita! Bueno. Problema 1 solucionado. Bien. Voy a dejar las cosas en el coche. Voy a intentar coger uno de los coches. Sé que necesito gasolina, así que vamos a mirar. El de policía me molaba. Qué susto me ha dado el indio. El de policía lo reconozco, me molaba. Pero hay que ser realistas. Si no tiene gasolina y no tengo para llevar gasolina, es tontería. Hostia. Toma, te lo cambio por un pollo. Bien. Bien, bien, bien. Esto está llenito, tío. Este pueblo hay que lotearlo bien. Hay que buscar. No hay para una casina por aquí cerca. A ver, voy a intentar. Vale. No sé si puedo matar a estos o no. Voy a ver si tengo huecos porque quiero. Vamos a mirar los coches. Espera, vamos a intentar no hacer locuras, chicos. Ya lo sé. Que a veces me pongo a hacer el loco y la lío, pero también me mola mucho. A ver, ¿este coche qué le pasa? No tiene gasolina, es un coche mierder. Este está roto. Trae, trae, trae. Quiero eso. Cago en. Cógelo, pues te rompo. No se rompe. Este no tiene gasolina, pero mira, tiene bujía. Se la quito. No tiene gasolina, dame la bujía. Vale. Tenemos el motor, tenemos la bujía, tenemos. Me faltan ruedas. Aparte de la gasolina, si es que qué tontería. Bueno, pero vamos a mirar, que esto está lleno de. ¡Hostia, una furgonetita! ¡Qué bonita! Podrías tener algo, tío. Algo puesto. A ver, ruedas le veo que tiene. Capullos. Este molaría. Era buena llevar una furgonetilla de estas. Pero bueno, venga. A ver, voy a ver si la mansión que vi antes se puede coger de casa. Porque yo os juro. Ah, mira, allí está, aquella mansión. Vale, voy a intentar llegar. Paso de ese. No me ha visto, está de espaldas. Así que lo bordeo. El coche de policía está aquí abajo. Y la mansión. Le ha perdido. Vale, está ahí arriba. Vale, voy a ir campo a través. O sea, tiene un mirador y todo. ¿Cómo molaría poder quedarme eso de casina? Voy a ir despacio porque estoy yendo muy a lo trastornado. ¡Ah, mi casa! Y a lo mejor. Tiene garaje. Yo creo que esto no se puede coger. Estaría de puta madre, tío. Perdón por la boca. Sería un casoplón, pero guapo, guapo, ¿eh? Si se pudiera coger, pero yo creo que no se va a poder ni entrar. Bueno, no, por el interior tiene. Joder. Mira, tiene cuero, tiene cubo para peces. Hostia, tío, yo aquí me quedaba a vivir, ¿eh?
Ay, tiene piano y todo. Qué guapa está. Está chula. Un montón de salidas. Calla. ¿Sabes qué estaría guay? Encontrarse una mochila de esas que te aumentaban el inventario. Si es que la sigue habiendo. No lo sé. No le veo cosa de reclamar, tío. Una lástima. Una verdadera lástima. Porque molaba, pero mucho esta casa. Para empezar aquí. Y estar aquí a gustito y tranquilo, tío, molaba muchísimo. Es esta, fijo. Molaba mucho. Que no, hombre, no. Es un museo. Bueno, pues nada, como no me la puedo quedar, me voy a ir a buscar un sitio que sí me pueda quedar. Que no sé dónde estábamos, tío, porque yo no tengo nada. Esto tampoco me lo puedo quedar, pero si encuentro una lata de comida. Mira. ¡Hostia! Una mochila. Trae. Y trae. La mochila no me la puedo quedar, ¿verdad? Ya tengo casco. Yo ya tengo casco de ese, ¿no? Pues. Pues casi que lo quería, ¿no? A ver. Que estoy tontín. Cada vez suena el lobo más cerca. Es que yo no sé si es que hay un lobo. ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Un bug! ¡No! Salí. No me acerco al váter. ¡Qué susto, eh! Allí sí me puedo quedar. De aquí vengo, tío. Me he perdido. Me descolocó el bujo. Me descolocó completamente, tío. Esto está. Que no está. O sea, esto es una mierda. O sea, no hay nada. Y aquí ya me meto en el pueblo. Con casas que no puedo. Más edificio. Dios. Más vehículos, quería decir. Me voy, no, o sea, quería entrar. Tío, me ha sonado que lo tengo en el culo. A ver. Ah, no se puede. No fue chica. Esto es roto. ¿Y este? También. Olvidar lo que dije de más vehículos. Joder, con los lobitos. Destornillador. Sí, un montón de cosas, pero es que no tengo huecos y molaría. Ahora mismo, pillar algo de comida para ir algo más desahogado. Oye, ¿cuántas llevo de estas? ¿Ves? Lo sabía. Hombre, dime que no. ¿En serio? Aquí al menos hay cosas. Coca-Cola. Voy a dejar esta. Tengo hambre, tío. Mira, hay agua. Y un machetillo.
Claro, molaría llevarse ese almacén. Espera. Ahí. No te preocupes, que todo tiene solución. Coge el chocolate, cómete el chocolate. Ya recuperamos algo de comidina. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando hacer lo siguiente. Coger. Macho, estoy rodeado de lobos de estos, ¿o qué? Coger y marchar a la cabaña que vimos ahí. Mira. Llevándome uno de estos todo el camino. ¿Qué hago, tío? Ay. No viene. No viene. Sube, sube. Ahí. Rota lo suficiente para salir de ahí, hombre. A ver. Ahí lo saco. Ahí. Ven para aquí. No me. Ahí. Incrementa más la distancia y yo aquí choco, tío. Ahora. A ver si lo puedo sacar. Pósalo. Si no te salen de una manera, inténtalo hasta que te salgan. Mierda. Muévelo. Ahí. Y por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vais a ver. Bájalo. Ahí. Y ahora me voy. Vale, la idea es. Me lo hemos callado. No sé si hay lobo o no hay lobo. Dios, qué susto, la idea era llegar hasta Spinete. ¿Dónde está? ¿No lo vimos desde aquí? Jabalíes. Aserradero. ¿Qué coño? ¿Qué liga la llevo encima, chaval? Aquí había ruedas a veces. ¿Es el mismo aserradero que conozco? No, yo creo que no. Yo creo que este es otro. No, este es otro. Este es nuevo también. ¡Oh! Tienen lobos. No veo la casa, tío. Quiero irme de aquí. Allí, David. David, David, David. Vale. David, voy allí, ¿eh? Nos vemos en un principio. Si no pasa nada, ahí, en la casina. No pasa nada, me han pegado dos tiros. Me debo acercar a un campamento, tío. Bah. Bah, qué putada la munición de la escopeta. Ah. Si es que a ver, es tan. No me importaba quedarme aquí. Está cerca del pueblo ese. Se puede intentar hacer algo desde aquí. El problema es que aquí no tengo ni un solo hueco para meter nada. Tenía que haber intentado venir aquí. Directamente. Pues ahora tendría que volver hasta allí. Mira, aquí incluso había para cocinar, pero. No sé quién me mató. No sé qué pasó. Claro, ahora llegar hasta allí. No sé por dónde. Bueno, por aquí, ¿no? Sí, estoy yendo bien.
sería pasar el pueblecito de Carosa aquella de allí. Está lejetes, ¿eh? Pero si pudiera llegar, estaría guapa. Ahí en el fondo no hay nada. Mira, ¿esto qué es? Joder. Ey, ¿esta casa se puede coger? Claro, tengo la escopeta, tenía un tiro al menos, ¿no? Sí. Y aquí hay un tío encerrado, chaval. Aquí ya estuve en el primer vídeo. Aquí ya estuve. Y dije, esto tiene pinta de ser de bandidos, pero en el fondo no había nada. Hey. ¿Cómo era? 1711. Ah, no tengo ni pilas ni destornillador, pero tengo un código. Si tuviera un lápiz, ¿no? Marcaba. A ver, aquí. Que te dispersas. Ahora ya me perdí. Perdón. No, ya no, no, ya me encontré. Aún tengo que cruzar todo esto. Pues. Sí, voy a intentar recuperar. Voy a intentar saber qué me mató. Quiero saber qué me mató. Puedo intentar bordear. En lugar de ir por donde estaba yendo, bordear un poco. Y una vez que me acerque ahí, a ver si veo qué fue lo que me mató. Bueno, os hago ya sabes, una pausa, que nos vemos allí. Cuando esté cerca, volvemos. Mira, estoy más o menos cerca ya, ¿eh? Está ahí. Ahora, claro, a ver si esta no se puede coger. ¿Qué me mataron desde ahí, tío? Es que tampoco veo a nadie. Antes se les ponía un ojo, se vieron un amigo y me veían, pero aquí no veo nada, tío. Uf, qué tirón. Esto es de un enemigo, estos. ¿Ves algo? Está ahí fuego. Esto es de enemigos, tío. Mierda. Mi gozo en un pozo. Otro. Venga, calla, ya tengo dos. 8462. 8462. Pues ahora tengo una putada. No contaba con esto, tío. Y al no contar con esto, me ha jorobado. Estas fueron las que dejé en la. Bueno, trae. No tengo huecos. Claro, a ver. Jorobado la idea. Sea, no me lo voy a llevar ahora. Ahora, ¿dónde me he muerto yo para recuperar mis cosas? Si me voy a buscar otro sitio. Ah, quiero mi caja. Aquí tendría que haber alguien. No obstante, ¿no? O sea, alguien me ha matado. Pues no veo ni a Pepo. Hola. Sea, alguien me ha tenido que matar. Que voy a. Comerme esto, que no creo que tarde mucho. Aguantando. Quiero mirar esa furgoneta.
Solo tengo una bala. Creí que tenía más. Vale. Vale, aún así quiero mis cosas. Se me hace raro que no haya nadie, pero bueno, a ver. ¿Un perro? 8462. ¿Cómo muevo, tío? 8, 4, 2, toma. Un perrito. Es invisible. Es un perrito volador. ¡Qué ilusión! Siempre quise tener un perro que volara y se le cruzaran así las patas y se metiera contra el techo. ¡Mira, es un perrito volador! ¡Qué ilusión! ¡Ay! ¡Perrito volador! Perdón, es que. Vale. Ahora entiendo este botón. ¿Eh? Arregla al perro. Mira, no lo he programado bien. Te voy a dar un botón para que lo arregles. Vale, arregla al perro. Ahora es mío, ¿no? Hola, perrito volador. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Y con qué? Ahí, también come. Claro, no tengo yo para comer. Sígueme, Leo. El perro me sigue. Quieto, perro. Quieto, quieto, perro volador. Bájate de ahí. Bueno, se supone que me sigue, gente. Digo yo. Tampoco abujo. Ah, tienes bujías. Sí, yo también tenía. ¿Te acuerdas? Vale. Ahora, pensemos, tío. El que me mató. Tiene que ser por aquí, chaval. O sea, es que está mi almacén. Ahí está. Ahí está mi almacén. El que no está es el que me pegó un tiro. Mira mis cosas. Vale, coge mis cosas. Creo que ya estarán en el suelo. Vale, sigo necesitando una casa, gente. Así que hay que buscarse una casa o me vuelvo para la de la que estaba. Yo creo que va a ser la mejor idea. Va a ser un show ver al perro intentar trepar ahí. Pero de momento voy a hacer eso. Me voy a ir a la casa en la que estábamos. Donde voy a aparecer. Me llevo esto. El perro vendrá o no vendrá. Es problema suyo. Me da igual. Entiendo que me ayudaré y todo lo que tú quieras, pero ni tengo para dar de comer, ni quiero que me ensucie el techo. Así que nos vemos de allí y. Uy. Y me despido, ¿vale? Y ya en el siguiente vídeo, al menos con este. Los lobos, con este hueco, voy a coger la otra también. Hay que ir a buscar la otra, había dos de estas. Con dos de estas podemos. Bueno, y la munición que tenemos, intentar. Limpiar el. Se me ha quedado un poco bugueado este tío. Voy a alejarla. Intentar limpiar el pueblo vaquero. El pueblo del oeste. Venga. Lo dicho, nos vemos en la cabaña. ¡Hala! ¡Llegué! Aquí la tengo, puesta. Listo. Y así ya puedo ganarme un buen hueco, tío. Hemos conseguido comida, agua. Hay que recoger la del pueblo. En el siguiente episodio, lo que sería el motor, que me lo he dejado, o la que me di cuenta. ¿Esto qué es, tío? 7,62, no tengo. Y esto es 9 milímetros, que no tengo. Esto y esto,
Me lo quedo. Ya está. ¿Vale? Si encontramos una ganzúa o una palanca, guay, podemos abrir esta y ganamos también otros huequecillos. Se podía construir una cama, si no recuerdo mal. No me acuerdo cuál era la letra aquí para construir, tío. Bueno, ahora, sí, era ahí. No, no era la I, era la B. Qué leches. Lo ideal sería poder construirte una cama. Esto sigue siendo lo de antes. Para poder dormir. Que la pondría, no sé, porque como no sé por qué está ahora pegadísima a mi culo. Y se la meto ahí. ¿Me dejará? Rótala. Ahí. Luego a lo mejor al levantarme tengo problemas. Pero bueno. Ya está. Venga, gente. Aquí lo dejamos. Voy a guardar, antes de nada. Aquí lo vamos a dejar. No ha estado mal al final del día. Hemos conseguido algo de comida, arma, un poco de munición, el perrito, pero el perro. El perro. ¿Dónde está el perro? Espera, espera. Hasta aquí ha venido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que se queda? Ah, no sube. Vale, bueno, te quedas ahí. Había un jabalí aquí. Hace un segundo. El perro para aquí arriba no sube. Entonces, no sube, chucho. Sube. Nada, el perro no sube. No sé si viene la niebla, lo matarán o no sé qué hostias. O se quedará dormido, lo tendrás que curar, ¿no? No lo sé, tampoco creo que te matarán al perro. No sé. Pero mira, aparece en el mapa, vale. Pues de lo malo, malo. Ya está, me voy. Espero que estéis disfrutando. A mí el juego me gusta, qué cambios tiene, tío. Pues si lo pasamos bien con la anterior serie, con esta la vamos a pasar mucho mejor, así de claro. Me voy. Cuidaros, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.